Hola, hoy en Sonido, Cámara, Acción vamos a ver las nuevas cabezas de flash Quadra ELV400. Su principal función es que podemos trabajarlas con baterías externas. Esto quiere decir que se facilitará mucho el transporte y poder trabajar en zonas donde no haya red eléctrica. El panel de control de la base estará compuesto por los siguientes botones: uno para encender la base, este para acceder al menú con los indicadores de adelante a atrás, poder controlarlo, un botón para encender la luz de modelado de las cabezas de flash y uno para el test de destello. Este estará prendido cuando la base ya haya cargado la energía suficiente para hacer el destello a la potencia deseada. En el display de la base vamos a poder encontrar en la esquina superior izquierda la intensidad de la señal con el radio y si está conectado o no. F y G significan el grupo y el canal donde vamos a estar utilizando el radio. Este indicador será de si tenemos prendida la fotocelda o no. El símbolo de música nos indicará si está prendido el tono de que la carga ya está lista. Acá podremos ver si la batería está en modo economizador o no, si tiene un ahorrador de batería o no, el estado de la carga, la intensidad que enviaremos a las cabezas de flash, esa intensidad marcada en joules, el modo de flash en que estará programada la base, la cantidad de pasos que subiremos o bajaremos de la intensidad, este se puede modificar hasta máximo un paso completo y para poder testear o para poder hacer la prueba. Los invitamos a seguir viendo Sonido, Cámara, Acción, el playlist del Centro de Medios Audiovisuales del Politécnico Gran Colombiano.